La terapeuta María Blanco dio a conocer cómo un padre de familia debe de actuar con su hijo que esté pasando por problemas de estrés, así como hablarle con la verdad sobre la situación que se atraviesa en el país con la pandemia del COVID. Lo que tenemos que hacer es principalmente de hablar con el niño, nunca mentirle, hablar con la verdad que sí estás en un momento de COVID, que tenés que lavarte las manos, cómo lavarte las manos, no decirle, no podemos salir a la calle porque nomás te vas a morir, no, puedes salir a la calle, pero cuidándose. Porque si vos le decís eso a los niños, como están pequeños, lo primero que van a decir ellos, cuando vos salgas a la calle a comprar algo para la comida, los niños van a decir, mi mamá se va a morir. Entonces, no, uno tiene que decirle, si salimos tenemos que cumplir con ciertas reglas. También se preocupa muchísimo por los familiares adultos. ¿Cómo podemos ayudarle? En este caso, podemos poner alarma, decirle a los niños, mira, yo estoy muy preocupada también, pero puedo hacer esto, podemos poner alarma. Yo a mi abuelita le voy a llamar a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, un videollamada. Por el momento no nos podemos acercar, pero de esta manera estamos en contacto con ellos. Blanco agregó que las señales de estrés inicia por la ansiedad, que se demuestra de diferentes maneras. Puede ser ansiedad de morderse los deditos, deprimirse, no querer bañarse, pasar todo el día acostado, pasar todo el día acostado sin tener un instrumento con que jugar él, pasar gritando, es mucho nivel de ansiedad. Otro es que pueden ser síntomas de ansiedad del niño, llorar. Hay niños que se ponen a llorar y sin tener nada por qué llorar. Noticias 12, Darlene Téllez.